pasa, chavales? Que nos vamos de pesca hoy, ¿os parece? Hoy vengo con mi colega Chete, que me ha traído un sitio secreto de cirulos. Ya no sé si es cirulo o cirulo, me da igual. Cirulo. Pues ya está, mi colega lo ha dicho bien. Y esperamos coger un par de ejemplares buenos para poner unos vinos estupendos. Cuéntame, ah, vamos a 10 minutos y estamos dándole caña. Estamos en el agua. Chavales, aquella zona buena, ¿no, Chete? ¿Cómo la ves? Tiro la caña de aquí. Ah, 4-6 vueltas, ya está. ¿Qué te lo doy? ¿Qué me va a coger? A ver. Guarrería para la caballería. Vale. De momento sujétalo ahí. ¿Cómo lo ves? Nublado. Lo ves nublado, sí, ¿no? Nublado. Con mucha lluvia. Pero bueno, el día parece que se está abriendo y... Hay que darle caña. Y puede ser que cojamos algo. El cafecito huele que te mueres, ¿cuánto te queda? Vamos a reponer fuerza, yo creo que ya estará casi. ¿Cómo abre la tapa? Pues queda rueda, ¿no? Un poquito. Pero esto no hay gas. Está la botella en las últimas. Tengo otra por ahí. Pues nada, le daremos un poquito arriba arriba y nos dejaremos caer de por abajo. Sí. Madre mía, la tormenta que nos ha caído, ¿eh? La tormenta ha sido algo exagerada. Mal, hemos montado todo en un pimpambú, ¿no? Nos ha dado tiempo hasta ir a buscar colmenillas. Sí, sí, he ido a buscar colmenillas, pero nada, no hay forma de esas colmenillas. Espárragos, todos los que quieras. Espárragos, voy a traer uno. Todos los que quieras. Pero seta, nada, macho. De momento le tiré uno antes aquí, ¿no? Muy pronto todavía. Padre, espárragos en un momento pasamos a la planchita. ¿Qué le parece? ¿Son de buenas planchas? Pues son otros. ¿Están buenos? Qué bueno, ¿verdad? Un montón, macho. Esto está todo verdecito, está todo precioso. Los has comido por la punta, ¿no? No. Los comido por la punta, vale. No. Son tres veces al revés, por... Me gusta más, tío. Me gusta durito. Bueno, vamos a hacer una foto. ¡Madre! ¿Qué dices, compadre? Mira, mira qué isla, mira qué isla. La isla bonita. Lo tengo, chavales. No puedo dejar que les estense, ¿no? No, no, no. Vale. Ya. Tío, Chete, me parte la caña. Me parte la caña. Vale, por favor, cuidado que no. Intenta separarte de la punta. Se ha escapado, no. ¿Se ha escapado? No, no. Sigue. La polla, ¿no? Sigue, sigue. Muy bien, colega. Graba, graba. No, espera. Graba, graba, ¿qué? Sí, me voy a poner el guante. ¿Te grabo? Claro, claro. ¿Sí? Sí. El charraco, Tete, es bueno. Es bueno.
No puedo. No puedo con él. Vamos. Sube un poco. No te desesperes, tete. Un poquito para abajo, otro poquito, otro. Claro, claro, que sí, que venga, sí. Todo lo que he recuperado. A tomar por culo. Otra vez para afuera. Madre mía. Hasta que no lo saque. Hasta que no lo saque. Pues sí, que sí, este sale ya, este está enganchado. Si no te dobla la potera, tete. No, esa potera que tengo es de. ¿Gorda? Sí. Pues. Esa potera. ¿La de la cucharilla amarilla? No, pero cambié, la cambié, la puse más gorda. ¿Qué se siente, colega, que tenía mono de coger un bicharraco? Te voy a decir una cosa, es tremenda la lucha, Me duele el brazo. Me duele de verdad, no penséis que es mentira, mira la punta. No lo logro mover de ahí abajo, no, tiene que ser grande porque si no, no es normal, ¿no? ¿Sí? No. 1,80 m, 1,90 m, incluso los 2 metros, Cuidado. Cuidado. Cuidado con las aletas, que no toques el hilo. Eso es, río abajo, río arriba. Que pelee. El carretito lo vas cerrando, lo vas abriendo a tu gusto. ¿Sabes cuánto tienes fuera y cuánto tienes dentro, más o menos? No tengo ni idea. Lo que sé es que no lo movemos. Tranquilo, tú tranquilo, que se pegan al suelo, pero luego se cansan. Tienes que girarlos la cara. Uf. ¡Wow! Menudo bicho, tete. Menudo bicharraco, tete. Ahí te traes, a ver si sale. Te pegará, cuando te vea, te pegará otra sacudida, Bueno, este va dedicado para mi amigo Chete, que me ha traído. Yo nunca había cogido un cirulo, la verdad se dicha. Pero me ha traído y mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Estoy reventado, tengo los brazos hechos polvo. Ahí está. Bueno, todavía no está. Eso te iba a decir yo. Todavía, lo que es todavía no está. Cada vez tira más. Pero sentirle lo ha sentido, ¿no? Tengo las manos, señores. Ya no sé qué deciros. A ver el lomito, cuidado, tete, Vete mirando. Ahora arriba, arriba. Me va a poner más grande. Ya se me queda abajo. Vente para mí. Somos capaces de. Darle algo. Otro poquito. Venga, hijo de puta. Eso, vete lubricando el hilo de vez en cuando, el carrete, no sé qué. ¿Un gran agua? ¿Cuánto? Y lo que nos queda, yo creo. Le damos el lomo, no sé. Hasta que lo saque es un buen rato. Parece una exageración, chiquillo. Va a ser el más grande, este, yo creo. Llevo un 8000 de carreta, chete. Sí. Que no llevo una broma. ¿No? ¿Así? Imagínate 7. Ya que tiren la mitad que este, clavas las piernas y el brazo. No, los brazos no puedo más. Los brazos ya no puedo más. Porque pesa mucho el carrete, pero bueno, está preparado. Hemos levantado un poquito, Puta.
canses. Es que estoy cansado, soy yo, Noel. Ya. Si quieres ver, es lo que te toca. Venga, que estamos levantándolo más que nunca. Venga. Ahora sí que hemos cogido más que nunca. Ahí viene, ahí viene. ¿Ahí viene? Ahí viene, mírale. ¿Sí? Yeah, vamos, tete. Bueno, bueno. ¿Lo has visto? ¿Lo has grabado? Sí, 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 espera. Quiero que te guapa a ti, ¿eh? Ojo, ponte. Grábalo, grábalo. ¿Cómo es, chete? ¿Qué es lo que me das a mí? No. No, no, no. Eso creo que lo estoy grabando. Ya la hemos mosqueado. Todo lo que la habíamos recuperado. Ya se ha mirado. ¿Dónde podemos salir? Allí. Así. Pero primero cuando lo coja, porque si no entra las ramas. Venga, que la tenemos aquí, chete, cógele por tu madre. Mira, hijo de puta. No me echa la corriente. ¿Otra vez va a salir? Pues uno no quiere más. No le rabia, no le rabia, que era lo que nos faltaba. No le rabia más. Vente para acá, que ya está a punto de salir. Joder, puta, yo algo que ha cerrado, chico. Venga, chete. Ahí, 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 sí, aguántale. Mira lo que tiene en la boca, chico. Un rajo de la boca. Duele que te mantenga arriba. No puedo, no te acuerdas. Ahí, ahí. Mantenle arriba. Te vas a escapar. Tensa. Ya le tengo. Que no se te enganche el guante, ¿eh? Cierra, cierra un poquito, que le cueste. Pero que no se parta el hilo ni nada. Ahora a cansarle, tete. A cansarle ahora. Cuando asome el lomo un poquito, me lo dices. Si le cojo de la boca con el guante, nos vamos a tener que salir fuera. Pues aquí tiene mucha agua. Tremendo, chete. El sitio de espectáculo, claro. Qué va para ti, ¿eh? Hombre, ¿dos horas sin moverlo? Sí, sí. Hasta que se cansa y te le puedes traer un poquito. Intenta que no se vaya para los lados, que hay cuevas y palos y ramas y todo eso, y intentan meterse. Vamos, que lleva 2 minutos solo. Pensé que te iba a costar tanto. Que no lo veas. Chiquillo. Se va a partir la caña y todo. Que no se parte, que están preparados. ¿Chete? Es gordo, tete. Te va a tirar del pasto. De puta madre. Lo veo que por lo menos lo vamos a ver.
Tú no te desesperes, Tete. Ven aquí, que te cojo yo. Claro, claro, que sí, que sí. A tomar por culo. Hasta que no lo saque. Hasta que no lo saque. Que sí, que sí, que este sale ya, este está enganchado. Si no te dobla la potera, Tete. No, esa potera que tengo es de... ¿Es gorda? Sí. Pues... ¿Qué? ¿La de la cucharilla amarilla? No, pero cambié, la puse más gorda. ¿Qué se siente, colega, que tenía mono de coger un bicharraco? Te voy a decir una cosa, es tremenda la lucha, ¿eh? Me duele el brazo. Me duele de verdad, no penses que me tira, me da la punta. No lo logro mover de ahí abajo, no, tiene que ser grande porque si no, no es malo, ¿eh? No. 1,80 m, 1,90 m, incluso los 2 metros, Cuidado. Cuidado. Cuidado con las aletas, que no toques el hilo. Eso es, río abajo, río arriba. Que pelee. El carretito lo va cerrando, lo vas abriendo a tu gusto. Uf. ¿Sabes cuánto tienes fuera y cuánto tienes dentro, más o menos? No tengo ni idea. Porque si es que no lo movemos. Tú tranquilo que se pegan al suelo, pero luego se cansan. Tienes que girarlos la cara. Uf. ¡Wow! Menudo bicho, Tete. Menudo bicharraco, Tete. Ahí te le traes ya. A ver si sale. Te pegará, cuando te vea, te pegará otra sacudida, ¿eh? Ya ves. Le das para verle el lomo, Tete. Este va dedicado para mi amigo Chete, que me ha traído. Yo nunca le he cogido un ciruro, la verdad se ha dicho. Pero me ha traído y mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Estoy reventado, tengo los brazos. Nos ha costado, culo. Pero ahí está. Bueno, todavía no está. Bueno, pero sentirle lo ha sentido, ¿no? A ver el lomito, cuidado, Tete, vete mirando. Ahora arriba, arriba. Debajo mía se va a meter. Ya se ha metido debajo mía. Venga, que veo otro color de hilo. Eso es, vete lubricando el hilo de vez en cuando, el carrete, que no se queme. El hilo se roza de la fricción, se calienta y ¡pas! Que llevas 8 o 9 minutos ya, de pelea, tú. ¿Cuánto? 8 o 9 minutos. Sí. Hasta que le veamos el lomo, no sé. Pero hasta que lo saque es un buen rato. Va a ser el más grande, Tete, yo creo. ¿Qué hemos sacado aquí? Llevo 8.000 de carreta, Chete. Sí. No llevo una broma. Yo voy a cambiar el hilo ahora, vamos, ahora mismito. Encima creo que he traído cuerda para atarlo, Tete. ¿No? ¿Así? Pues imagínate 7. Ya que tienen la mitad que este. Se acaban las piernas y el brazo, los brazos, que flipas, ¿eh? No, los brazos no puedo más. Flipas, ¿eh? Los brazos ya no puedo más. Pero es porque pesa mucho el carrete ese también, pero bueno, vas preparado. Venga, vámonos. Un poquito, ¿eh? No. Uf, hijo de puta. Que se canse. Estoy cansado, soy yo, ¿no ves? Ya, pero... Si lo quieres ver, es lo que te toca.
viene. ¿Ahí viene? Ahí viene, mírale. ¿Sí? Yeah, vamos, Tete, bueno, bueno. ¿La pito? Sí, 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 espera. Cojo el guante. Un segundito, espera. ¿Cómo es, Tete? Es bueno. 1,80, 1,90, bueno, 1,80, 1,70. Pero gordito. Espera, dámele. Madre. Hijo de puta, me pego un aletazo el maricón. Esto creo que lo estoy grabando. Allí. Pero primero cuando lo coja, porque si no entra las ramas. Te coge la puta madre. Tráemele para acá. Se gira el hijo de puta. Uf, un bicharraco. Bicho más grande que el Tete. No puedo con él. Es más grande que tú, chavales. Túmbate en el suelo, túmbate en el suelo. Si es más grande que tú. No puedo con él. A ver. Ahí. Bueno, es igual que tú. 1,70. 1,70, chavales. Igual que tú. Él. Hijo de puta. Qué paliza. Qué paliza me ha dado, amigos. Qué paliza. Pues nada, chavales, ha sido un placer venir con Chete, como siempre. Estoy muerto. No puedo con él, hijo de puta. Tengo una foto, Chete. Señores, nosotros ya sabéis que hacemos siempre captura y suelta, ¿vale? Mirad qué tanque. ¿Eh? ¿Os parece? ¿Lo soltamos ya? Sí. Como quieras. ¿No lo ves? Uf. Bicharraco. Mira cómo se va, mira cómo se va. Ay, ay, adiós, amigo. ¿Eh? ¿Qué día, chaval? Los brazos, las manos. Esto es un monstruo de río, de verdad.